¿Qué tal, democracia? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les hablaré sobre un nuevo dispositivo de Xiaomi. Además, te contaré sus características, entre otras cosas. Mi nombre es Yusef y esto es Tecnocrats. ¡Comenzamos! Como es habitual en Xiaomi, que saque teléfonos cada dos semanas, esta vez se ha revelado un nuevo dispositivo que llegaría para la familia Redmi Note 9. Sería un dispositivo mucho más asequible que el Redmi Note 9, en este caso tomaría el nombre de Redmi Note 9 4G, esto según Digital Chat Station. Este nuevo terminal de Xiaomi bajo la submarca Redmi sería un gama media a secas, pero con características bastante atractivas, y nos esperaríamos un precio bastante bajo como es habitual aquí. Este terminal contaría con una pantalla IPS LCD con un tamaño de 6,53 pulgadas en resolución de 2340 x 1080 píxeles por pulgadas. Ya saben, lo habitual en un gama media de menos de $200. Aún no se sabe qué materiales de construcción podría tener, pero al ser un gama media bastante básico, se espera que sea plástico en todo su esplendor. Que bueno, para algunos no es tan relevante esto. En su parte trasera tendría un módulo de 3 cámaras. La principal será de 48 megapíxeles. El resto podrían ser gran angular y profundidad, o también podría ser un macro. Además, su medida tanto en grosor sería de 9.6 milímetros y un peso cercano a los 198 gramos. Esto ni tan ligero ni tan pesado, digamos que en la media. Además, dispone de un sensor de huellas en la parte lateral, como ya es habitual en la mayoría de gama medias de este año, y que además estará disponible en versiones de 4 y 6 GB de memoria RAM, y además de 64, 128 y 256 GB de almacenamiento interno, que se podrán expandir con una tarjeta micro SD de hasta 512 GB. Eso sí, en cuanto a la batería, sería uno de los mayores atractivos, y aunque ciertamente no sería la primera vez que lanza un móvil con una batería tan enorme, ya lo había hecho con el Poco X3 NFC lanzado en la India. Según estas filtraciones, este terminal tendría una batería de 6000 mAh, algo bastante bueno si buscas un móvil que le dure mucho la batería y que además no sea un ladrillo como lo son los de Energizer. Además, tendría una carga rápida de 22.5 vatios, se agradece ya que sería bastante desesperante contar con una batería enorme y que esta demore 2 ciclos para cargar. Eso sí, en cuanto a rendimiento, el procesador no se sabe ciencia cierta si sea el Snapdragon 662, que dispone de 4 núcleos que corren a 2,0 GHz a 73, más 4 núcleos de 1.8 GHz a 55. Esto acompañado con la GPU Adreno 610, siendo 4G para poder bajarle los costos de fabricación y posteriormente ofrecer lo que es la calidad-precio. Si bien en cuanto a potencia no va a ser la octava maravilla del mundo, pero creo que estará justito para algunos juegos como Free Fire. La presentación de este modelo y otro más de Xiaomi bajo la submarca Redmi sería inminente, siendo lo más probable que puedan ser presentados en China a finales de este mes o a principios de diciembre. Esto para incentivar las ventas de cara al nuevo año chino, que tendrá lugar este año el día 12 de febrero. Así que esperamos tener más detalles en las próximas semanas de este nuevo modelo de Xiaomi bajo la submarca Redmi con 6000 mAh y ver la fecha de presentación de esta nueva gama media, que por el momento sería solo en China, aunque podría llegar a este lado del charco. Y bueno, Tecnocrats, este ha sido el video de hoy. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo, no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. A propósito, Crats, la dinámica de saludos para que se me haga un poco más fácil. Si quieren ser saludados, pueden inscribirme al Instagram, el enlace estará en la descripción y en el comentario fijado. Cualquiera que pueda participar, gente, sería genial saludarlos. En fin, si llegaste hasta acá y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, Crats, para que no te pierdas la actualización de este video. Dale click al botón rojo de suscribirse y no olviden activar la campanita para que YouTube te notifique apenas subamos un nuevo video. Ya saben que acá les dejo otros 2 videos para que sigan en la onda de la tecnología. Nos vemos en la próxima, Crats.